Tenemos a continuación, también invitamos a Conte de Vizón, la capitán municipal, al ciudadano de Bucaquio, de Mota García. Vamos a recibirle con fuertes aplausos para que también venga el corte de nuestro invitado. Tenemos también la participación del segundo capitán, el ciudadano Francisco Silva Rodríguez. Vamos a recibirle con fuertes aplausos para que también venga al corte de vista. Invitamos al ciudadano Hipólito Arnulfo, quien es suplente de la gente, para que también pase a este espacio. Invitamos también al ciudadano Roberto Rodríguez, quien es el secretario municipal, también para que pase a este espacio. Fuerte los aplausos para el ciudadano Roberto Rodríguez. Felicitamos también la presencia del ciudadano Camilo García López. Él es el regidor de Panteón, quien también estuvo aquí al pendiente de esta obra. Y vamos a invitarle a que pase también el corte de vista. Bien, que se escuchen los aplausos. También invitamos al ciudadano Hermenegildo Aguilar para que pase también a este corte del estado. También invitamos al ciudadano Hermenegildo Silva García para que haga lo propio también. Que se escuchen los aplausos para esta ciudadana. Para que pase también
al corte de este instante. El ciudadano Lorenzo Silva Ávila. Que se escuchen los aplausos también para recibir al ciudadano Pánfilo Mendoza García para que sea partícipe de este corte de los temas. Invitamos también al ciudadano Porfirio Silva, que también estuvo trabajando en este espacio y que estuvo desarrollando esta obra. Gracias, aplausos a la ciudadana Leticia, que está aquí en este lugar. Hacemos la invitación también a la ciudadana Rocío Rivero Avendaño. Vamos también a invitar a la ciudadana Janet Silva Santiago, quien es la tesorera de esta agencia municipal. Y vamos a brindarle fuertes aplausos. Y por último tenemos la participación de la licenciada Emilia, que actualmente es agente municipal. Vamos a recibirla nuevamente con fuertes aplausos para el corte de este acto. Nuevamente para la licenciada Emilia, que es el corte del listón para la entrega formal de este acto. Terminando de trabajar en algún trabajito, echa su bañito y se va a limpiar su casa. Sí. Muy bien. Con permiso. Adelante, adelante. Si alguien quiere estrenarlo, que se eche su baño. Sí, que pase. Con agua fría. En un ratito le damos uso, eso es lo de menos. Se puede. Ajá. Hasta allá de aquel lado está la fosa, no se alcanza a ver.
Yo necesito más entregado desde diferentes obras que se han culminado en este periodo 2022 y también la obra ejecutada en este periodo.